está muy rico. Al fondo, al fondo. Cobrar un poco de carne para el naengmyeon. Ah, falta todavía una comida. It's delayed. Es el mar, ¿no? Esto es el mar. Qué bonito. Lo que he visto así es la, ¿te acuerdas del río? Entre el Piraí. Entre Brasil y Bolivia. Ya, ¿qué creen que vinimos a comer, mami? ¿Qué vinimos a comer? Que sea rico. Vamos a comer algo que aquí en Corea es como comen carne y fideos fríos. Interesante. A ver, carne sea rico. ¿Has comido fideos fríos, mami? Fideo frío como plato. Sopa, fideo. Sí, tiene hielo. Debemos a comer calvi. Calvi es como una costilla de chancho. Yo creo que se le dice costilla de chancho. Bueno, costilla todavía parece apetitoso. Y se cocina aquí. Entonces, no hay que, creo que en Bolivia cuando hacemos churrasco, es muy grande la parrillada, ¿no? Pero acá, chiquitito. ¿En serio? ¿Con carbón? No sé. Veremos cómo se come. Aquí se ordena aquí. Aquí ves el menú, pero aquí también puedes ver el menú. ¿Y la gente viene aquí para servirte? Sí, sí, oh, claro que van a venir. No, pero no te ofrecen el menú aquí. ¿No? Mira que generalmente no es como lo hacen en Bolivia. Ah, bueno. Bueno, a ver, interesante. Y también no solo hay carne, pero también hay otras cosas para que podamos comer. Ay, mira, hay como sopas. Baner, yangnyeon, tteokgalbi. Y ya, ordenamos. O sea, no necesita venir el... No. Interesante también. Allá en Bolivia hay, pero con papel. No, con bolsa. ¿Lo has cubierto? No. Creo que aquí abajo. Igual es corriente. Huevo, estos son otros fideos. También el fideo frío y más, entonces es un poco más... Hay que llenarse pero, con carne. Mira. Ay, igual tengo hambre. Ah. ¿Has comido, mami, esto antes? Aquí en Corea, de esta manera. ¿Primera vez? Posibles a la barbacoa, pero es diferente. En el estilo americano. Ah, con la sal. Con la salsa barbacoa. Te traen ya hecho, pero no hay... Los debe al... No sé para qué. Para el café. No creo que sean... Mira, ¿tantos? Esto se llama panchan. No, mira. A ver, ¿qué crees que es? ¿Probemos? Esto creo que es huevo. Pero no es muy fuerte porque yo sé que el agua es picante. Tiene muchísimo ajo. Porque era madre. No, lo sé, pero es como... ¿Cuántos días de ajo? Ajo. Ay, ¿verdad? Esto será que es ajo también. Y huele rico. Delicioso. Pero que cosa un poco más. Sí, porque al final en Bolivia se suele comer solo con sal y pimienta y aquí está como... Lleno de... Estoy cansada, ¿eh? Y así te lo cocina, mami. No tengo que cocinar yo. O sea, los vapor sale ese vapor ahí. Ah, sí, entonces esto hace que el vapor entre y... Porque los churrascos en Bolivia son al aire libre. Estos son unos platillos que se llaman panchan. ¿Hay algo aquí que reconozcas? Pero esto... Este parece coco. ¿Coco? ¿Pan? Esto parece... Pan rallado. Queso. Helado. A ver, prueba. ¿Sabes qué es? No sé, algo dulce. ¿Quieres probar algo más? Trata de... ¿Qué huevo? Ya vamos al lado. Pero no hay cuchillo. Oye, no hay cuchillo. No hay cuchillo porque hay tijera y él no nos va a cortar. Pero hay hueso. Ah, entonces con la mano. A falta de cuchillo, está bien. Pero mira cómo el vapor se va ahí por ese huequito. Parece aspiradora, ¿no? Sí, también porque si eso no está, todo esto se llena. Ajá. Cuando estabas viviendo en Corea, mami, ¿vos crees que había así carne? ¿Vos que fuiste a comer carne aquí? Carnes pequeñitas que se hace la parrilla y van, pero unas redondas en parrillitas así. ¿Pero no te lo cocinaban o te lo tenías? No, o sea...
en Santa Cruz el churrasco y te traen así en parrillitas igual, en parrilla, pero cocido ya, no lo cocinan, para que se mantenga solo caliente. ¿El churrasco? No, parrilla en la casa del Camba. O sea, en cada lugar lo hacen diferente, pero en casa del Camba como que te traen la parrillita, pero la carne ya es hecha solo para que se mantenga caliente. Pero en otros lugares, pues te traen el plato con la carne ya hecha. Sí, aquí está. Me están grabando como mirando la comida, a la carne cocinarse. ¡Tengo hambre! Me están babeando. Sí, abajando. Probá más de estos, probá esto. Es huevo, creo. ¿Huevo? Es huevo. Casi es huevo, pero tiene... Me parece que tiene carotitos. Apio. No, estos carotitos. Para que te limpie las manos antes de comer. Para comer, a ver. Por eso se come con la mano. Aquí podemos ordenar... algo de arroz, porque aquí no hay nada. Carne no vamos a comer. Arroz. ¿O quiero una sopa? ¿Una sopa? Aquí realmente se come solo carne y nos una sopita con esto. Arroz te podemos pedir más. El de arriba es de... ¿no? Porque este es kimchi chigue. Y luego... eso es lo que no, allá no puedes hacer con la mano. Allá puedes comer, pero no te dan para limpiarte la mano. Allá comes con fe, de no enfermarte. Huele rico. Mamá sigue con los palitos en la mano. Esta es una salsa que ellos hacen aquí. Se le puede decir la salsa de carne. Este es samjang, que creo que ya lo has visto antes, samgyeopsal, como con los... Luego digo que esto es como tonkatsu, salsa de tonkatsu. Tonkatsu es como una... es una... como un pork cutlet, no sé cómo. Entonces, probemos así sin una salsa primero, ¿ya? Ya. ¿Qué tal? Rico. ¿Está rico? Provecho. Gracias. Está súper rico. Está buena, está rico. Saino, suave. Vamos a ver con una salsa. ¿Una salsa? ¿Cuál? Okay. Con esta, por dentro. Ya. ¿Qué tal? ¿Diferente? Le aporta un poco de picante y de sal. Y quiero probar con esta. Esta dice que es la salsa que ellos hacen. Entonces... todo me gusta. Yo quiero probar con esa igual. Con otro picante, quiero picante. ¿Qué pasó, hija? Está buenísimo. Parece un poco de cebolla, no cebolla, ¿no? Cilantro. No es apio tampoco. Con esto y luego esto. ¿Qué tal? Esta para la sopita les voy a servir, ¿ya? Wow. Aquí tiene igual su chanchito. Aquí. ¡Yarra! Con carne. Un tofu. Y mucho líquido, a mí sí me gusta el líquido. No, picantito especial. ¿Es de picante? ¿De picante? Picante. Caliente. Está picantito, sí, pero se puede comer. Así puedes comer también, mira, a mí le pones aquí un arrocito y luego acá lo mezclas. Mejor. Es que está en el sabor del doenjang. Entonces vamos a comer como coreanos. Los coreanos cuando comen la carne, se comen a veces, agarran una carnecita. Vamos a meter en el doenjang de los banchan. ¿Este? Ya, mami. Y los coreanos comen así. Lo agarran y lo meten todo a su boca, de una. ¿Puedes? ¿Crees que puedes? Intentemos. Uno, dos. Eso, no te tapes la boca, sigue mascando eso. Quiero como... está muy rico.
No sé si han visto en TikTok o esas cosas. Es como... No puedo. ¿Qué es eso? No sé. Los vasos están fríos. Sí, ¿no? Están fríos para mantener. No es que cuando toman cerveza igual dicen qué rico cuando está frío, ¿no? Yo quiero poquito, mamá. Ay, no. Dile. ¿Hay que decir salud o algo? En Latinoamérica o cuando hablamos en español le decimos salud. Aquí en Corea se dice chan. Una, dos, tres. Chan. Tres, al fondo, al fondo. Está rico. ¿Por qué es muy fuerte? No, es menos fuerte que el vino. Oh, ¿quieres más? Hay que ponerle más. Con esa planta es re rico. Tiene que sobrar un poco de carne para el naimyeon. Ah, falta todavía una comida. ¿Estás muy llena? No, todavía, pero... ya vino, ya vino. ¡Samida! No va a terminar nunca. Pues no has probado nunca fideos fríos, ¿no, mami? ¿Cómo? ¿Qué crees? Me llama la atención. Porque pues, son fideos fríos, es como un ramen frío. Lo vamos a probar. ¿Vos comiste, no? Sí, a mí me encanta. En verano, naengmyeon, sí o sí. Entonces prepáranos, a ver, ¿vos qué sabes? Sí, no, es que a veces cuando ordenas tu sopa o algo, solo vos te comes. Pero aquí generalmente la cultura es de que, ah, una sopa y todos vamos a comer de una sopa, todo ahí. A ver, probá, mami. ¿Qué tal? No sabe mal. Tiene sabor. Estos fideos me hacen dar miedo. Quiero ponerle algo más. A veces se puede poner esto. ¿Quieres probar esto? ¿Qué es eso? No sé. Se come con carne. ¿Qué quieres? No, tiene otro sabor. Sí, pero no es tan rico. El sabor es diferente. Cambia el sabor cuando lo pones esto. En Corea, cuando se toma alcohol, como le tienen respeto o es mayor algo, entonces mueven su cabeza aquí y toman. Ah, no puedes tomar. Pero no, no puedes tomar frente. El naengmyeon también se puede comer con carne. Y luego... ¿Qué tal? ¿Les gustó? Delicioso. Una buena combinación, la sopa fría, carne, por ejemplo. Ay, igual, ay, me dio tanta hambre, está súper rico todo, ¿no? Delicioso. ¿Qué otra comida quieren probar aquí en Corea? Ah, yo quiero, me gustaría un cangrejo. He visto un cangrejo. Yo también comida de mar porque en Bolivia al final, como no tenemos salida al mar, nunca he probado tampoco cangrejo ni pulpo. Pulpo. Entonces vamos a ver si podemos ir a comer. ¿Cuál de aquí fue el más rico, lo más rico? Carne con la lechuga. ¿La carne con la lechuga? A mí me ha gustado todo. La carne siempre es la mejor opción con el naengmyeon, que es bastante refrescante, y el naengmyeon chiga estaba muy bueno. La combinación de la carne y el naengmyeon también está rico. Y con el arroz igual, o sea, o solo, ya, pues me parece bien. No, no digas nada, solo sonríe y mírame, exactamente.